Más pinta, así como que tienes pinta para cantar, hermano. ¿Y cantado alguna vez, no? Mira, vos, que yo, que ya canto, cantado. ¿Sí? ¿Sabes cómo me dicen la bola? ¿Cómo dicen? Cacha ese weón, quien ahí ha cantado. Ah. Sí, pues bueno, yo. ¿Y dónde hay cantado, Ale? En las mejores radios. Pues es buen nombre de la radio, ¿no? Sí, en las mejores radios. ¿Aurora? Mejor que esa. ¿Qué radio? Mejor que esa. ¿Corazón? Mejor que esa. ¿Qué radio? Mejor que esa. ¿Qué radio? La radio Patrulla Investigaciones. ¿Qué radio le sale? Una radio bien conocida en la familia, weón. Sí. ¿Y ahí? Te van a buscar a domicilio, weón. ¿Tanto, si sí, weón? ¿Y ahí? Entonces, ¿para qué llaman? Llegan solos. ¿Y ahí? Si ya sabes la dirección, llegan. Ahí, al tiro. ¿Tú sabes que yo juego fútbol? Sí. Y soy arquero. ¿Te dicen el muro? Sí, pues no dejo pasar a nadie, ahí, sí. Weón. Ahí estaba... No me creí, estaba en el arco, weón. ¿Y veí la pelota lejos? Sí, sí la veo, weón. De repente, no me voy a creer. ¿Qué? Una camioneta blanquita así con unas cuestiones azules arriba, weón. Pega la media frenada, ¿sí? ¿Quién era, Ale? La volvaera, weón. No sé, pues yo estaba pendiente del tiro que iban a tirar, pues, weón. Del tiro libre. ¿Ok? De repente veo unos caballeros de terno y corbata que se bajan con maletín. ¿Eran promotores? Yo dije, a lo mejor andan buscando jugadores. Ah, no sabe, claro. ¿Sabes? Y iban a tirar el tiro libre. Yo estaba haciendo la barrera. Ahí, oye, más allá, Juan, más allá. Oye, Pancho. Oye, Víctor, más allá, Juan, ponte ahí. Ahí nomás. Y caché que se acercaban mucho, Juan. Y de repente sacan un megáfono. El que está jugando al arco, que venga. ¿Y qué pasó? Fuimos dos, pues hay dos arqueros, uno a cada lado. Sí, vale. Fuimos dos. Puta, dime la verdad. Y le dije a mí, señor, sí, acompáñeme. ¿Un contrato, hermano? Ya, claro, me dijeron. Yo dije, un contrato, porque sacaron un portafolio, abrí una cuestión, unos papeles. Me dieron firma acá abajo. Ah, bacán, dije. ¿Pero viste lo que firmaste, hermano? No sé, pues estaba pendiente el tiro libre, ya lo habían chuteado los hueones, ya, pero no importa. Firmé la cuestión. Listo, me dijo, ya, acompáñanos. Arriba. Me pusieron, me hicieron un regalo al tiro, Han. ¿Qué te regalaron? Dos óptimas. Aquí. Dos óptimas. Con una cadenita así, con una cadenita. ¿Para qué, Ale? Para que no se te pierdan las juegas, pues, weón. Una juega así. ¿Y? Me llegaron ahí, weón, y los caros me decían, todos me seguían detrás de la camioneta, que te vaya bien, weón. ¡Felicidades! Ah, buena. Cuida, contento, weón. ¿Y ahí? Llegamos allá, una casa bien grande. ¿Grande? Weón. Sí, bien grande, weón. Sí, ¿para qué te hacías, weón? Si también ahí estaba. Una casa grande. Yo no. Ay, Jal. Llegamos allá, compadre, me bajaron a una sala así con un vidrio grande y me sentaron ahí. Me dijo, espera un poquito. Yo miraba y dije, ¿qué weá? Será una sorpresa esta weá. ¿Una película en 3D? Claro, una cuestión así. Sí. Entró un compadre, ¿vos allá lo que venís? ¿Pero te quiero? Claro, yo no tengo idea. No, aquí vos venís a cantar. Ah, ¿cachado que eres cantante? Ah, dije, ya, pues yo voy a cantar, pues weón. ¿Y qué canción quieres que les cante? ¡Suelta la pepa! ¿Suelta la pepa? Sí, pues yo no me la sabía esa weá, pues. ¿Qué hiciste? Me llevaron a otro escenario. ¿Te cambiaron? Claro. ¿Y? Ahí me pusieron, me sacaron la camisa, me tiraron agua, ¿ya? Me pusieron unos cables acá. Yo dije, tate, estos quieren rock satánico. ¡Guau! ¿Te aplaudieron? Puta, de cerquita, todavía tengo un aplauso marcado aquí. ¡Ah, para serio!